Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis amores chiquitos. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Yo estoy contenta y triste. Contenta porque nuevamente los estoy viendo, estoy compartiendo con ustedes una clase más, ya que para mí es muy importante estar al lado de ustedes. Lamentablemente no podemos estar físicamente, lamentablemente no podemos compartir en un aula, pero yo estoy muy contenta de volverlos a ver cada clase. Y también de la misma manera, un poco triste porque ya estamos a vísperas del término del año escolar. Esta y la siguiente clase y acabamos el trabajo este año. Si nos llegamos a ver el siguiente, ya el siguiente año estarán en tercer gradito, ¿no es cierto? Ya no es segundo, tercer gradito, porque año a año van avanzando. Yo de verdad los felicito de corazón porque me doy cuenta que son niños que van avanzando el trabajo que van haciendo. Solamente recordarles que todo lo que aprendemos no lo aprendemos solo para el momento. Recordarle que todo lo que vamos aprendiendo nos tiene que servir para la vida. Mi, pero ¿cómo para la vida? Sí, chicos, nos tiene que servir para poder utilizarlo en otro momento. Lo que ustedes van aprendiendo en la primaria es gradual, que significa que poco a poco van avanzando con el conocimiento, ¿no? Entonces, lo que sí, yo les agradezco de corazón haber compartido conmigo este año, ¿no? Y les agradezco y les deseo que pasen una bonita Navidad en el hogar, que haya armonía, salud, sobre todo unión, que es el símbolo del amor de la familia. Dios bendiga sus hogares, mis amores, y los colme de bendiciones. Son los sinceros deseos de la profesora de gramática, que compartió con ustedes momentos muy bonitos, pocos momentos porque nos vimos a partir de octubre, no nos hemos visto durante todo el año, pero los quiero mucho, chicos, y quiero que sepan que para mí son ustedes muy importantes. Cada uno de ustedes es importante porque pertenece al grupo del segundo gradito de primaria. Y sobre todo porque son niños a los cuales yo, como maestra, puedo llegar a darle un poquito del conocimiento que ya tenemos. Muy bien, mis amores, de la misma manera, recuerden que esta Navidad es la época de la solidaridad, que puede levantar el ánimo del más pobre y de la misma manera entristecer el ánimo del más rico. Y deseo fervientemente que en tu hogar se encienda la luz, ¿no?, de la esperanza, de la unidad, y que despierten todos los corazones de aquellos que amamos a Dios. Esa paz, esa tranquilidad, esa unión y ese deseo de seguir creciendo. Muy bien, mis amores. Ahora sí, volvamos a ver. Les comenté temprano al inicio que debemos aprender siquiera un chiquitito. Vamos a cantar un corito y las dos primeras estrofas. ¿Ven la canción, mis amores? ¿Sí la ven? Ya. A la tres, traten de estar todos igual. La letra dice: ay, cholito, vamos todos a Belén. Ay, cholito, vamos todos a Belén. Abajo dice: con mi bombito y mi quenita voy a adorar al niño Dios. Vamos todos a Belén, ya nació el niñito Jesús. Vamos todos a Belén, ya nació el niñito Jesús. Con mi ponchito y chuspita voy a adorar al niño Dios. Vamos todos a Belén, ya nació el niño Dios. A ver, chicos, vamos a comenzar y quiero que canten, ¿ok? Es la 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 la. De todas maneras, yo voy a poner mi celular y ojalá que se escuche. Con mi celular no sé si se escucha o no se escucha, pero voy a tratar de poner mi celular para que nos ayude la pista, ¿ok? Porque creo que de la computadora
no se escucha. Vamos a ver si con mi celular se escucha. Ustedes me dicen si se escucha, ¿ya? ¿Ahí se escucha? Se como un grillo. No se escucha, solamente que está parado. Has hecho parar, yo creo. Que tenemos que comenzar juntos. Uno, dos, tres. Ay, solito, vamos todos a Belén. Ay, solito, Yo quiero escucharlos a ustedes. A ver, uno, dos, tres. Ay, Cholito. Ay, Cholito, vamos todos. Ay, Cholito. Ay, Cholito, vamos todos. Ay, Cholito, ay, Cholito, vamos todos. A ver. Ay, Cholito, ahí, con mi bombito y niño, con mi bombito y quenita, voy a adorar al niño. Vamos todos a Belén, ya nació el niño. Vamos todos a Belén, ya nació el niño. ¡Ay, Cholito! 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 Ay, Cholito, ay, Cholito, vamos todos a Belén. Ay, Cholito, ay, Cholito, vamos todos a Belén. Muy bien, mis amores, los felicito con todo mi corazón y espero que ustedes en sus hogares también estén viviendo ese momento, ese mes navideño. ¿Ok? Que en casita ya hayan compartido, ya la mamá haya preparado un poquito la casa para vivir ese momento navideño. Muy bien, mis amores. Hoy vamos a hacer un análisis morfológico. ¿Recuerdan que la clase pasada hicimos también un análisis? Hoy vamos a hacer un análisis morfológico de la oración. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a continuar con los alumnos que estábamos evaluando la clase anterior. Entonces, para poder hacerlo bien, debemos tomar la atención debida. Muy bien, mis amores, observen. Miss, ¿y qué es un análisis morfológico? Miércoles 16 de diciembre del 2020. Valores, bondad y paz. Tema, analizamos morfológicamente, análisis morfológico de la oración. Ana, voy a ponerle la tilde. Uy. Ana. Análisis morfológico de la oración. Observen, mis amores. Miren, dice, el artículo, que es la palabra más importante o que es la palabra que acompaña al sustantivo. El adjetivo indica la cualidad. El sustantivo nombra las personas, animales o cosas. Y el verbo, que es la palabra que indica la acción. Todos esos son los elementos de la oración. Muy bien, veamos. Hoy vamos a recordar los temas trabajados durante el año escolar y analizaremos la oración morfológicamente. ¿Qué es el análisis morfológico? Como les dije anteriormente, consiste en determinar la forma, clase o categoría gramatical de las palabras de la oración. ¿Cómo cuál es, Dana? Sustantivos. ¿Qué más? Adjetivos. ¿Qué más?
artículos y nombres y verbos. Nombres, verbos, preposiciones, número, persona y tiempo. Muy bien, vamos a ver nuevamente a recordar lo que hicimos. Los niños alegres festejarán la Navidad. Los es artículo masculino plural. Niños, sustantivo común masculino plural. Alegres, adjetivo calificativo plural. Festejarán, verbo conjugado, segunda conjugación, festejar. La, artículo determinado, femenino singular. Y Navidad, sustantivo común, femenino singular. Eso vamos a ver el día de hoy y espero que tomen la atención debida. Me voy a ver dónde me quedé. Ya habrán repasado en casita. Voy a ver en qué niñito me quedé para continuar. A ver, ya le había tomado. Mi hija, la semana pasada no me tomó a mí. Sí, mi amor, yo ya tengo mi lista. Ahorita voy a... Muy bien, a ver. Ya le ha tomado a Dana, a Michelle, a Yeira, a Lucy, a Wendy, a Gaela, a Anderson. Olivera, me faltaba el oral. Hoy me va a tomado. Hoy me va a ayudar con el oral. ¿Qué, mi amor? A mí no me ha tomado, mi. Mi amor, ahorita estoy tomando. No te preocupes. Ahorita estoy tomando. Muy bien. Entonces, voy a evaluar. A ver, voy a ver. Valeria, no te tomé, ¿no, mi amor? Sí, mi, tú me tomaste. Valeria. Tengo Dana, Michelle, Yeira, Lucy, Wendy, Gaela, Anderson, Olivera. Olivera, Michelle, Anderson, Camila, Córdoba, Wendy, ya le tomé, me falta Matías. Pero yo te di mi oral, ¿no te acuerdas? Ya. Sí, Matías también lo tengo. Matías. ¡Sí, soy Anderson! No, Matías también lo tengo. También. Sí, a mí no me has tomado la clase anterior, soy Wendy. No, Wendy, te tomé llenando. Ya. Acá les voy a tomar hoy a todos. Sino que yo no tomé, les tomé a algunos sí, a algunos no. Por eso les estoy diciendo. Le tomé a Dana, Michelle, a Yeira, a Lucy, a Wendy, tomé el oral, Gaela, Anderson, Olivera, Matías. Me falta evaluar a Camila Córdoba. ¿Ok? Me falta Camilita. De los que están, me falta Camila. Porque ya evalué. Y luego vamos a volver a tomar a todos. Muy bien. Ahora sí. A ver. Olivera. Anderson. Conmigo vamos a trabajar. Analiza morfológicamente las siguientes oraciones. La carpeta negra tiene muchos clavos. ¿Qué es la, mi amor? Artículo muy bien. Femenino singular. Muy bien, precioso. Artículo determinado, femenino, singular. Muy bien, corazón, muy bien, lo has hecho muy bien. ¿Qué más, mi amor? ¿Qué más me puedes decir? Carpeta, sustantivo común, femenino singular. Perfecto. A ver, vamos a ver. No, no da. No da. Otro. Carpeta. Ay.
Me dices que carpeta. Listo. Carpeta, sustantivo. Común, común, común. Común, muy bien. Femenino. Singular. Muy bien. Negra. Adjetivo calificativo. Uy, muy bien, mi Anderson. No, Gonzalo, Gonzalo. Gonzalo. Estoy confundiendo yo con Anderson. Olivera Gonzalo. Muy bien, mi amor. Gonzalito. Me dices, negra es adjetivo. Calificativo. 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 Muy bien. Tiene, ¿qué será, mi amor? Femeninos. ¿Qué es tiene? Tiene. Primero analiza la palabra. Ah, tiene. Verbo. Muy bien. Segunda conjugación de tener. Muy bien, Dios mío. Este Gonzalo se ha preparado muy bien. A ver, tiene. Es verbo conjugado. Conjugado significa que ya no está en infinitivo. No termina en ar, en er, ni en ir. Y ahora dice tiene. El verbo infinitivo es tener. Verbo conjugado. Segunda persona. No, verbo segunda conjugación. Segunda con yo. Yo lo he hecho. Hoy tan rápido. Verbo. Segunda conjugación. Listo. Muchos. ¿Qué será, mi amor? Adjetivo calificativo. Muchos. Muchos. Piensa, piensa, piensa. Muchos yo te voy a ayudar porque me parece que con ustedes no trabajé adverbios. ¿Ok? Muchos. Es un adjetivo, sí es un adjetivo, pero de esa clase no hemos trabajado. Adjetivo, ¿qué cosa? Numeral. Es numeral, pero es indefinido. Indefinido. Porque no sé la cantidad exacta, ¿ok? Se llama indefinido. Porque muchos no me dice una cantidad exacta. No me habla de una. ¿Y clavos qué será? Sustantivo común, masculino, singular. Ah, no, plural, digo plural. Muy bien. Este Gonzalo ha venido súper, súper preparado. Muy bien, Gonzalito. Sustantivo común, plural. Masculino, plural. Muy bien, corazón, muy bien, te felicito que haya terminado el año escolar y ya sepas identificar algunos elementos en la oración. Muy bien, Gonzalo, muy bien, con gusto te pongo la nota. Camilita, conmigo, la hermana Carmen vestirá de hábito hoy. Camila. A ver, yo hago este, Camila, y tú me ayudas el otro, ¿ya? ¿Ya, Camilita? ¿Por dónde está Camila? Artículo, la es artículo. ¿Qué más? Definido. ¿Qué más? Femenino. Singular. Muy bien. Hermana es sustantivo común. Es femenino. Es femenino. Luis, la única Camila que hay es la Camila Córdoba. Camila Quispe no está. Córdoba. Tiene que ser Camila Córdoba. ¿Ya? Carmen es sustantivo. ¿Qué tipo de sustantivo? Propio. Es propio. Muy bien, mis amores. Vestirá es verbo.
verbo. Verbo. Es un verbo. Es un verbo. Primera conjugación. Primera, vestir. ¿Cómo es vestir? Segunda. Ah, muy bien, ya ve. Hoy, ¿dónde se fue? Ya. Verbo, vestir, ar, er, ir. Tercera conjugación. ¿Ok? De preposición, ya está. Hábito es un sustantivo común. Hoy. Común. Hábito es un sustantivo. La máquina no quiere escribir. De vuelta. Sustantivo común. Muy bien. Y hoy, eso también les voy a ayudar. Hoy es adverbio, pero de tiempo. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, Camila Córdoba. Unos zapatos rosados trajo mi madre. ¿Qué es unos, Camilita? Ay. Eso te ayudo, Camila. Camila, ¿estás por ahí, mami? Sí, sí. Listo. Unos es artículo. Indefinido. Masculino. Plural. ¿Ok? Eso te ayudo porque eso con ustedes no he hecho. Zapatos. ¿Qué es zapatos? Camilita, ¿qué es zapatos? Sustantivo. Común. Común. Masculino. Plural. Camilita. Camilita, ¿estás por ahí, preciosa? Sí, mami. Pero mami, tienes que hablar, si no, ¿qué nota te pongo? ¿Ah? ¿Qué nota te pongo, preciosa? Listo, rosados. Adjetivo. Calificativo. Trajo. Hoy. Trajo. Verbo. De traer. ¿Qué conjugación? Segunda conjugación. Mi. Hoy. Mi. Es un pronombre, pero como está en el sustantivo, es un adjetivo posesivo. Y madre es un sustantivo común. Muy bien, mis amores. ¿Qué nota te voy a poner, Camilita Córdoba? Continuamos. Una falta nueva compraron para mí. A ver, Valeria, conmigo trabaja, mi amor. ¿Qué pongo, preciosa? Artículo. Muy bien. Artículo indefinido. O sea, te ayudo. Artículo indefinido. Indefinido. Femenino. Femenino. Plural. Plural. Mi es singular. Mi es singular. Mi es singular. Es singular. Singular. Dice una. Muy bien, mis amores, que se den cuenta. Anderson, ¿qué es falda? Sustantivo común. Muy bien.
Gonzalo, ¿qué es nueva? Nueva. Adjetivo calificativo. Muy bien, precioso, muy bien. Gaela, ¿qué es compraron? Termina, termina. Verbo en segunda, segunda conjugación. En primera conjugación. Ah, muy bien. Yo les pongo esta para, es una preposición. Ya el otro año van a aprender ese tema. Y mi es un adjetivo posesivo. Para mí, no, mi. Para mí es un pronombre posesivo. Muy bien. Veamos. Uy, acabamos. Acabados, tan pocas hemos hecho. La única que no es Camila Córdoba. Voy a volver a mirar antes que se cierre y nuevamente les voy a decir. Gaela, la evalué. Michelle, evalué. Anderson, evalué. Gonzalo, evalué. Matías, evalué. Dan, evalué. Valeria, evalué. Lucy, evalué. Jade, evalué. Wendy, evalué. Camila Córdoba, la siguiente clase te tengo que evaluar. ¿Te preparas ya, mi amor? Camila, ¿estás buscando?